Un día acostado, solo pensando, se abrió mi puerta interior y comenzó la conversación. A veces me pregunto, ¿cómo es Dios? Digo, tengo una idea. Sé que no es aquella persona con barba blanca que está sentado, solo señalando quién sí y quién no. Digo, es extraño pensar lo grande que puede ser. ¿Solo lo grande? Bueno, sí, Dios es todo, ¿no es así? Es lo más grande. Tú lo has dicho, Dios es todo. Es lo grande y lo pequeño. Arriba y abajo, izquierda y derecha. Y te pareces a Él. Bueno, yo me lo imagino como una conciencia. ¿Es así? Dios es la mente y el cuerpo, al igual que la conciencia, como tú. ¿Estás diciendo que tienes un cuerpo? Estoy diciendo que todo es mi cuerpo, y tu conciencia, que no es palpable, forma parte de mi conciencia. ¿Quién crees que te está hablando? Bueno, yo creí que era mi yo interior, o mi yo superior. En el mundo físico tienden a separarlo todo, por la naturaleza del mismo. En mi mundo, yo tiendo a unirlo. Wow, me dejaste sin palabras entonces. Sí, justo lo que estás pensando. Dios es tu yo superior. Dios es todo. Y Dios eres tú mismo. Todo a diferentes niveles de realidad, de percepción y de conciencia. Gracias. Es bueno pensar eso.